La realidad es que a partir de este desafortunado hecho, que obviamente lo lamentamos porque no hay por qué llegar a este grado, al final del día todos queremos trabajar. Creo que es el denominador en común. Todos queremos trabajar, todos queremos llevar sustento a nuestras casas. Por diversos motivos no podemos tener otro ingreso, o hay veces sí lo tenemos, pero en el caso de Uber nos da la oportunidad de ser complementario y un extra, ¿no? Que nos permite tener un trabajo estable, tal vez de 8 horas, y luego poder trabajar con Uber. Desafortunadamente, sí, después de las amenazas que se recibieron ayer, porque eso fueron directo, amenazas que quemarían, como lo mencionan, y desafortunadamente para ellos, en sus propios grupos donde ellos comparten estrategias, comparten formas de cómo nos detienen, de cómo colaboran con las autoridades para que nos detengan, ellos mismos filtran información donde dicen que van a salir gente, mencionaban más de 30 personas que salían específicamente a cazar conductores Uber. Esto es preocupante porque sabemos que no solo es el que estés dando un servicio, porque ellos, la realidad es que no pueden diferenciar entre que tú vayas por tu novia, tu esposa al súper, o por un familiar al aeropuerto, a la zona hotelera, una amistad que te pidió que necesitaba salir a tomar en la noche y te pidió de favor que lo vayas a buscar, a que seas un servicio real. Ellos no tienen forma de diferenciar más que caer en el discurso que a ellos les dan. Coche nuevo, de manera servicial, persona vestida decentemente. Vamos, no puedes salir vestido decentemente y no puedes tener un coche reciente y lavado. O sea, es triste, realmente es triste y preocupante que un sector muy grande y una cantidad enorme de gente se deje manipular por este tipo de cosas. Ayer un compañero que ya entrevistaron fue perseguido poniendo en grave riesgo, no solo al usuario que estaba con él, sino además personas. Tuvo que manejar a velocidades fuera de lo permitido, obviamente, por su seguridad. ¿Qué sucedería si en ese momento se atravesara una familia, se atravesara un niño corriendo? Simplemente van a haber más muertos. Es lo que ya no se quiere. Aquí creo que, como lo dijeron, es tema político. Es tema de lo que la costumbre se hace ley, y aquellos sitios que antes existían, donde tenían un dominio, llámese Ultramar, llámese ADO, llámese los hoteles en sí, donde hasta entre los mismos taxistas no pueden recoger ahí porque los martillos no pueden acceder. Yo recuerdo, llegabas al ADO y tenías que caminar hasta la avenida para tomar un servicio 15, 20, 30 pesos más barato. Porque el del sitio de todos era sabido que te iba a salir más caro y tú como local tenías que caminar, ¿no? Hoy viene un servicio distinto y no están dispuestos los señores a evolucionar, a cambiar algo necesario. Y eso a mí como ciudadano me da mucho gusto porque lejos de estar teniendo un ingreso extra con la plataforma, me da la oportunidad de tener la decisión de tomar un servicio el cual yo necesite en cada momento. Yo no estoy peleado con los taxistas. Hay taxistas muy buenos. Yo tomo servicio de taxi, tomo un pesero, tomo una ruta. O sea, no es que somos conductores Uber y nunca me voy a subir un taxi. No es que soy conductor Uber y nunca voy a tomar un Easy Taxi o un VIP Fleet, como sea. Todos creo que en esta vida tenemos la oportunidad de ofrecer nuestro servicio, de ofrecer, generar y llevar comida a nuestra casa.